Buenos días a todas. Aquí ya levantada temprano para aprovechar que mis niños están dormidos. Quería mostrarles cómo hice el centro de mesa. Y las cosas que necesitamos son 33 pulgadas de listón, 29 pulgadas de tul. El tul tiene 4 capas. Para coser el tul necesitamos una aguja e hilo. Necesitamos luz, que es la luz que usé, que es la luz de guía. Esta fue la que usé en el ejemplo de la fotografía. Necesitamos un envase de vidrio, que es el envase más económico, que es el lo usan para poner pescadito. También podemos usar esta luz. Creo que se mirará igual. La vamos a tratar al final para que vean. Y hice mis patrones. Hice 4 patrones, pero en esta ocasión solo utilicé 3. Entonces vamos a guardar el grande. Utilicé 12 pétalos medianos, 8 pequeños y 8 extra pequeños. También necesitamos un pedacito de papel de 2 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de alto, que es la parte del centro de la rosa que utilicé para esto. Se pueden hacer de diferentes maneras. El tutorial que yo vi en el internet, la rosa queda así, que el centro de la rosa es diferente, pero la que yo hice fue así. Yo, si quieren saber de este centro, les mostraré el video de la muchacha que yo vi, pero yo les haré como la que yo hice en el ejemplo de la foto. También necesitamos pega caliente, tijera, lápiz y papel. Bueno, se comienza sacando los 12 pétalos medianos que voy a hacer aquí. Aquí lo voy a hacer. Se copea y se corta. Yo corto de una sola vez 4 hojas, so así corto 4 pétalos de un solo. Entonces serían 3 copias de 3 copias medianas. Ya tenemos cortados los pétalos. Comenzaré por los pétalos pequeños, que es el centro, pero comenzaré primero por la parte que les dije que es el mero centro de la flor, que lo que hago es que lo enrollo lo más pequeño que pueda. Más pequeñito que pueda. Okay. Le pongo glue aquí. Okay, lo dejamos a un lado. Okay, voy a comenzar con los pétalos pequeñitos. Tengo 4 pétalos juntos. Lo que hacemos primero es que estas partes de aquí lo vamos a enrollar. Los enrollamos. Yo lo enrollo con el lápiz porque como el papel no es tan como muy grueso, entonces se puede hacer con lápiz. Son
Estos, como son los primeros pétalos de medio, esta parte de aquí abajo va a ir doblada para este, para así, va a quedar así. Vamos a enrollar los demás para ya tenerlos listos. Comenzamos con el pétalo más pequeño y lo que hacemos es que vamos a pegar la parte del final de un pétalo con el otro y va a quedar así. Okay. O sea, lo que yo hice fue que esta parte es la que va a ir en el centro de aquí. Vamos a pegar. Aquí. Solo voy a enrollar así. Pues vamos a enrollar este otro. Nos va quedando así. Vamos a hacer otro igual. Y aquí vamos a poner esta parte, esta pieza de abajo encima de esta. ¿Qué es esto? Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar diferente. Que esta parte de aquí, aquí, no, es de aquí y aquí, aquí. Y aquí, aquí. Esta aquí. Esta aquí. Y esto aquí. Okay, vamos a poner los otros.
y así nos queda el centro. Y es el mismo proceso pegando los pétalos pequeños. Estos eran los extra pequeños, estos son los small. Y lo vamos a continuar. Pero esta parte, estos siguientes son diferentes. Ustedes vieron que yo el primero lo doblé para acá. Ok, este se va a doblar para este lado. Va a quedar así, el lado opuesto, porque así es como va agarrando la forma. Entonces vamos a hacer esto aquí. Y entonces va a ir quedando diferente. Ay, ok, queda así, ¿verdad? So, para pegarle los pétalos a esta parte, lo que hago es que lo agarro con mi dedo y lo hago así, y pongo el glue en esta parte y en esta, y vengo y lo pongo así. Esta fue la primera parte. Ahora vamos a pegar el segundo y lo vamos a poner de aquí a aquí para cubrir este lado.
mol. Ahora vamos a poner los medianos y vamos a hacer lo mismo. Esta parte donde lo enrollamos de aquí, el opuesto, vamos a doblar esta aquí. Estos pétalos se tienen que poner individualmente, porque vamos a ir poniéndole aquí, 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 todo alrededor, hasta que terminamos los 12 pétalos. Y vamos a ir haciendo el mismo proceso de hacer así para pegar. Así nos queda la rosa. Esta vez no me quedó tan derechita como esta, pero la idea es esa. Uno tiene que ir dándole la forma como van los pétalos. Este es diferente. Tengo unas cuantas que estoy haciendo que creo que con la práctica pues me saldrá mejor. Pero ahora seguiremos con el paso a paso de del tul. Vamos a coser el tul. Entonces lo comenzamos a coser desde bueno, primero lo voy a, lo que hice con el otro fue que lo doblé así y le corté como el corte de abajo como en forma de volteos, como este. Ahí no sé cómo le dicen, pero algo así, que quede así. Y ahora vengo y comienzo a coser desde aquí. Y como el la aguja que yo tengo es muy, bueno, sí quedó, sí, no se pasa. Entonces ya después comienzo a coserle hasta que termino.
entonces me quedo así. Y lo que hago, bueno, voy a medir un poco el ancho de lo que lo necesito para que dé vuelta alrededor del envase. Creo que ahora me quedó muy larga, tenía que haberla hecho más corta. Lo vamos a dejar hasta aquí. Okay, ahora voy a coser aquí para que ya no se me mueva. La faldita me quedó como un poco larguita, entonces lo que voy a hacer es que la voy a cortar un poquito más abajo para poder que quede levantada como la otra. Ya sé por qué me quedo así. Esta parte de arriba tenía que haber sido más corta que la otra. Le vamos a cortar un poquito más a esto. Es para que quede como un vestidito. Se queda así, una parte más larga y la otra parte más corta. Lo comenzamos a pegar alrededor del envase. Yo estoy pensando que yo voy a hacer más arreglos así, pero compré como un tul rojo para ver cómo me queda con rojo y tal vez hago unas rosas blancas, algo así. Lo que hice con la luz es que puse la luz adentro. Esta luz usa 3 baterías AA y lo que yo hice fue que yo ponemos aquí, corté un círculo de este porte para ponérselo a la parte de abajo a la flor para poder pegar. Aquí está el círculo para poder pegar esa parte de la flor aquí. Creo que esta luz es un poquito mejor que la otra porque la flor ya queda pegada en la luz, queda así, y aquí es donde se enciende la luz. El botoncito para encender está en la parte de abajo, entonces cuando yo baje esto, la flor queda ahí y la luz la detiene. So, lo último que le hacemos es que le ponemos el listón y
Esta parte es la que me lleva un poquito de trabajo, porque hacer el moño así es un poquito difícil. Yo creo que debería de haber puesto de último la luz. Así tenía que... No, de último la flor y la luz. Y así nos queda el arreglo. Ya nos quedó ahí. Bueno, espero les haya servido de algo mi tutorial. Les pido su apoyo. No tengo mucha experiencia grabando. Es que soy como un poco tímida, entonces como que me da pena hablar. Pero mi esposo dice que tengo que tener un poquito más de gracia para hablar. O no ser tan seria. Pero bueno. Todos querían ver el tutorial, entonces aquí está. Espero les guste. Bueno, y este es el producto final. Así nos quedó. ¿Qué ustedes opinan, amigas? ¿Cuál es el que les gusta más a ustedes? ¿El de la luz de la guía? ¿O el de la lucecita pequeña? Para mi parecer, creo que a mí me gusta el de la luz de la guía, porque se le pone más... La luz es más fuerte y eso llama mucho la atención. Y la otra es como muy muerta, muy opaca, muy chiquitita. Pero bueno, esto sería todo por hoy. Y espero que le pongan un like a mi video. Y si quieren ver más de mis tutoriales, de las cosas que yo hago, se suscriban a mi canal. Que Dios les bendiga y que tengan buen día.